Hola a todos, mi nombre es Chari. Espero estén muy bien. En el día de hoy les quiero compartir un unboxing y también unos outfits con una cartera o bolso, bolsa que me llegó de la tienda Teddy Blake. Ellos fueron tan amables de darme a escoger una de sus carteras, así que estoy súper mega emocionada porque ya de su tienda había obtenido una de sus eh, carteras o bolsas y son de excelente calidad. Teddy Blake es una tienda donde venden carteras o bolsos de diseñador. Estas carteras son hechas en Italia con leather o piel lujosa. Así que cuando ordenas en esta página vas a obtener una cartera de muy buen material. Y se lo digo yo chicas que tengo una de ellas desde hace más de un año y está completamente intacta. Así que nada, les voy a mostrar un poquito cómo llega esta cartera y luego vamos a pasar a los outfits. Y antes de comenzar este video quiero decirles que tengo Instagram, por allá les muestro muchas ideas de outfits, también tengo TikTok, se los dejo por acá, y si te gusta este tipo de contenido de outfits, compras y mucho más, te invito a que te suscribas en la parte de abajo donde dice suscribir. Y ahora sí, sin más nada que decir, vamos a pasar con el unboxing. Y bueno, esta es la caja donde vino la cartera. Como pueden ver, es una caja súper bella, súper minimalista, pero a la misma vez súper elegante, no sé. Y en la parte de adentro, como pueden ver, se cierra aquí, en la parte de donde se cierra, se cierra con un imán. Entonces, cuando abres la cartera, aquí dice un poquito de información sobre ellos. Dice. Teddy Blake, New York, eh, carteras hechas en Italia, de diseñador y con eh, leather lujoso. Eh, en la parte de adentro, que se me, ya se me estaba olvidando eh, mostrarles, vinieron, aquí están las bolsas donde vino la cartera y aquí pueden ver que está la cartera que les voy a mostrar ahora. Eh, escogí primero que todo, les voy a decir por qué escogí esta cartera y escogí este color porque está súper trendy ahora mismo. Este que está aquí, que ese es el color estipulado por Pantene, que es el color del año. Pero la cartera no es ese color. Pero recuerden que cuando un color es escogido por Pantene, que es el color del año, todos los derivados de ese color también están en tendencia. Así que eso fue lo que me inspiró a eh, ordenar esta cartera que está aquí. Así que nada, están preparadas chicas, esto está bellísimo. Y miren, aquí está la cartera, está preciosa. Y como pueden ver, las que saben de carteras pueden ver que se parece muchísimo a la Birkin de Hermes. Y lo único que la cartera de Hermes eh, es súper costosa al lado de esto. O sea, una de esas carteras puede costar desde de 20 mil dólares en adelante. Así que se podrán imaginar, también hay una lista extensa donde puedes tardar años para que te llamen para que puedas buscar la tuya. Así que las, este es el size. Que los voy a poner en pantalla porque había uno más pequeño y había uno más grande. O sea, es que de estas, de este estilo, esta viene siendo la mediana. Y creo que es el size perfecto para mí. Eh, aquí pueden ver en la parte de frente, se abre así. La abres aquí y pueden ver, aquí tiene todavía los papeles. En la parte de adentro se ve así. Tiene un bolsillito por aquí. Y eh, yo he visto que las Birkin las utilizan de esta forma. Así, o sea, como abiertecita. Y se ve súper cool. Me gusta ese estilo así como media abiertecita. En la parte de atrás, como pueden ver, es bien sencilla. Es bien minimalista, honestamente. Pero a la misma vez tan bella, elegante, no sé. Y lo bueno de este es que lo puedo utilizar tanto con outfits super casuales o con outfits súper elegantes aquí pueden ver que esta es una cartera bastante versátil a pesar de tener este color pero quise salir un poquito de mi zona de confort con esta cartera con este color y con este estilo también porque casi siempre yo utilizo carteras pequeñas colores neutrales pues esta, en esta ocasión quiero, quiero o, o quise salir de, la, de, la, de mi zona de confort y escogí algo totalmente diferente y honestamente no me arrepiento está hermosa eh, salgan de su zona de confort, siempre es bueno salir un poquito de su zona de confort, vivir la vida, así que nada, no pierdes nada con intentar cosas diferentes. Y ahora sí las dejo con los videos de outfits, espero que les guste, me divertí muchísimo haciéndolos, estuve haciendo outfits súper coloridos y, un, y otros no tan coloridos, eh, quise hacer como que de todo un poquito, así que espero que les guste y ahora sí las dejo con los outfits. <laughs> Y bueno chicas, vamos a comenzar con este primer outfit que yo diría que es un outfit semi monocromático porque aquí tengo, como pueden ver, la camisa de botones y los zapatos de más o menos de la misma tonalidad de la cartera. Y al ponerme estos taconcitos... Se ve como si fuera un outfit que tome tiempo o sea, en hacerlo. Y la realidad es que no, es un outfit bien sencillo. Una camisa de botones, unos taconcitos más o menos del mismo color. Y bueno, la cartera, los jeans son de American Eagle. Los conseguí en Ross hace algún tiempito. La camisa es de las últimas ofertas de Sara y los zapatos son del año pasado, pero también son de las ofertas de Sara. Cuando uso este tipo de camisas, me gusta agregarle un poquito de mi estilo, así que por eso la meto un, en un ladito nada más por dentro. Sé que no es del gusto de todo el mundo, pero por lo menos a mí me gusta mucho hacer esto. Y me gustaría que me digan en la parte de los comentarios si a ustedes les gusta llevar la camisa así de este estilo o son más de llevarla completa por dentro, por fuera. Creo que de cualquier forma es válido, realmente creo que depende del, del estilo de cada persona y de cómo se sienta cómodo. Y no sé si ustedes notan aquí que la cartera agrega mucha elegancia a este outfit, que para mí es una pieza bien importante y una pieza clave a la hora de hacer un outfit. Pasando al segundo outfit donde quise implementar lo que es la moda del color blocking con la cual estoy eh, comenzando porque realmente pues no soy mucho de este tipo de outfit pero quise intentarlo creo que de eso se trata eh, la moda y eh, los trending eh, inventar y ir poco a poco agregando piezas para, para ver qué tal, si, si me siento cómoda, si no. Pero nunca saliendo de mi estilo porque creo que eso es lo más importante si vamos a seguir las tendencias. Eh, podemos eh, utilizar cualquier tipo de tendencia, pero, pero siempre siendo fiel a nuestro estilo que creo que es lo más importante. Y bueno, lo que llevo en cuestión de ropa en este outfit es todo de Zara, el pantalón fue del año pasado, de las eh, rebajas del año pasado. Entonces, la parte de arriba, que es el top y la camisa, todavía está en línea. Así que la pueden conseguir. Y se, si desean algún link de estas piezas, me pueden dejar saber. Y se las envío. Entonces, los tenis son eh, de Ross. Son de la marca Lacoste. Los conseguí también hace como uno o dos años atrás. Así que, nada. Creo que este outfit me encanta. Me encanta este tipo de tonalidades, de... Violetita con rosado, creo que se ve súper chic. Y pasando al tercer outfit, llevo puesto, como pueden ver, este blazer negro, top negro y el pantalón verde porque quise contrastar con el color de la cartera y creo que eh, me gusta muchísimo esta combinación. y Realmente nunca la había intentado tampoco. Eh, me dejé llevar también por la rueda de colores que le voy a poner en pantalla ahora mismo que eh, te ayuda muchísimo a la hora de hacer combinaciones en cuestión de color blocking. Creo que este outfit se puede catalogar eh, un outfit eh, como business casual, que lo puedes utilizar para alguna, no sé, reunión eh, de trabajo, quizás oficina, si trabajas en eh, oficina como tal. Y si en el trabajo no es permitido los tenis, claro que puedes optar por unos tacones y también eleva muchísimo más este outfit. Así que, sí, ¿qué, me, qué ustedes opinan sobre este outfit, chicas? Y bueno, ahora pasando a este outfit que es el número 4. Me encanta chicas, creo que se ve súper fashion, pero a la misma vez no está saliendo mucho de lo que son los colores neutrales. Simplemente le agregamos eh, los accesorios de color como es la cartera y la boina. Y creo que eso le da el toque más moderno a este outfit porque como pueden ver, las piezas como tal en cuestión de ropa son completamente básicas. Un pantalón de vestir negro con un bodysuit negro básico y también unos tacones eh, simples color negro. Y ya estaba olvidando el trench coat que también es parte de este outfit y este lo conseguí en la tienda de segunda mano creo que por unos 5-10 dólares máximo. Así que creo que está demasiado bien. Así Pasando al quinto outfit, que es este donde combiné piezas más deportivas con piezas un poquito más elegantes. Eh, como pueden ver, llevo puesto este set deportivo que ya se los he mostrado anteriormente. Es de la tienda OSY Sport y este blazer es de Shein, de la tienda Mod específicamente. Ya les había hecho un video sobre eso. Y bueno, los tenis que son unos Converse de plataforma que si les soy honesta, eh, creo que se han convertido en mis tenis favoritos porque van prácticamente con todos los outfits que puedo crear. Y bueno, chicas, nada, no, eh, me gusta este outfit porque a pesar de llevar colores neutrales, como les dije anteriormente, puedo darle esa actualización o ese pop de color con la cartera. Y esta cartera, lo mejor de ella también es que te la puedes poner cruzada en el cuerpo, la puedes cargar en la mano como lo estoy haciendo ahora. O también la pueden meter por el brazo y colocarla como que en el área del codo y bueno, llevarla de ese, de ese modo también. Así que es, bast es bastante práctica y me gusta muchísimo eso también. A pesar de eh, tener un color que quizás no es tan común, pues tienen muchas formas de utilizarla y eso es lo que quiero mostrarles en este video, que pueden eh, utilizar este tipo de carteras para casi cualquier outfit. Y bueno, ahora pasando a este outfit que es el número 6. Aquí llevo puesto este set que si, si mal no recuerdo es de la tienda Nihao. También el top es de Sara y bueno, el pañuelo también es de la tienda Nihao. Si le soy sincera, cuando yo hago este tipo de outfit también lo hago inventando para ver eh, cómo se ven las piezas o cómo se ven la combinación de colores. Y nunca pensé utilizar esta combinación de colores del de violeta con el verde, si lo soy sincera, pero como les dije anteriormente, siempre es bueno intentar cosas nuevas para ver, ¿verdad?, eh, con qué nos quedamos y que decidimos no utilizar y, bueno, y esto para mí es una forma de intentar, así que si todavía no te sientes cómoda haciendo combinaciones de colores como un poquito más extremas como lo es esta combinación, un consejo que les puedo dar humildemente de mi parte es que un día que no vayas a salir, hacer combinaciones de colores en el espejo de tu casa, o sea, viendo qué colores te hacen sentir bien, cuáles no, cuáles sí, y así vas escogiendo y puedes saber cuáles de ellas pues te va mejor. Y ahora pasamos al séptimo outfit, donde llevo puesta una camisa, pero la utilicé como vestido. ¿Por qué? Porque esto lo puedo hacer porque soy bastante bajita, mido 5 pies. Además, esta camisa creo que yo la escogí size large o X large, no recuerdo bien. Pero eso hace que yo la pueda utilizar también como vestido, como pueden ver aquí en esta ocasión. Utilicé unas botas que son como una tipo cowboy boots. Y un sombrero y me gusta este tipo, este tipo de outfit que aunque no suelo utilizar mucho para salir, porque realmente no, no salgo mucho, pero sí me gustaría utilizarlo más seguido. El sombrero es de Forever 21. La camisa ya les había comentado que es de Sara, de las últimas rebajas. Y las botas, honestamente, chicas, no recuerdo. Pero tengo que decirles que me paso verificando en la tienda de Jean las cosas que hay y sí hay muchas botas de este tipo. Así que si quieres conseguir unas como estas, seguramente ahí las puedes conseguir. Y el video de hoy espero que les haya gustado. Me divertí demasiado haciendo este video. Ustedes saben que una de mis piezas favoritas en los outfits es la cartera y, o la bolsa o el bolso. Para mí es bien importante, es como que la cherry on top en cualquier outfit. Así que estos son uno de mis eh, videos favoritos para hacer y espero que a ustedes también les guste mucho. Ahora sí, me cuentan en los comentarios si se animarían a tener una cartera de este color o de un color así como más divertido. Déjenmelo saber en la parte de los comentarios. Y ahora sí las dejo, chicas. Gracias por ver este video hasta el final. Dios las bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye bye.